Everyone, good afternoon, representatives of civil society. I now open hearing number 28 of the 180th period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights. Um, this session is entitled "Human Rights of Women Domestic Workers." This is a regional hearing requested by Caribbean and Latin American Caribbean Confederation of Domestic Workers, and also by Themis. Um, my name is roberta clark and i'm the second vice president of the commission and also the rapporteur for the rights of lgbti persons. and i'm accompanied here by commissioner, commissioner julisa mantia, who is also the rapporteur on the rights of women and, to, and also the rapporteur for memory. memory, truth and justice. and we need a lot of memory, truth and justice when we talk about women's rights. Yes. Um, <laughs> to the furthest right of me is. Uh, um, our Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Javier Palumo. He's not new anymore, but still two months on the job, so still a little <laughs> bit new. Give him an easy time. It's kind of new. Yes, yeah, right? kind of new. And of course, um, our Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Paludo, who is a real expert in all things commission. The object of this hearing is to inform the Commission about the situation of gender based violence against women, and domestic workers in Latin America and the Caribbean, as well as the situation, their economic, social, cultural, and environmental rights. How do they access it, or how these rights are violated? Um, in addition, the organizations who requested this hearing intend to speak to the systematic pattern of violations by states in preventing. And adopting measures to comply with international standards in this area. so I would like to just explain how we're going to spend our hour and a half together. Uh, Civil society you have 30 minutes to start um, to make your I, I would say opening uh, presentations and you can use the time as you like. You probably have more like 35 minutes um, and then the commission has 25 minutes. Mm -hmm. To ask questions or to respond in any way that we see fit, uh, then you get another chance of about 30 minutes to uh, respond. Um, it's like a you know dialogue amongst us all, and then we close um, with another three minutes from the commission. So, I want to really encourage you all to relax. <laughs> we are at the end of the day, really relax. Have uh, we have time. Uh, the interpreters are there for us, like me, who don't speak Spanish, um, and uh, they need us to, to speak at a moderate pace so that they can do the interpretation. And when you speak at a moderate pace, you do get calm. So <laughs> let's not be nervous. We're all here for the common cause. And with that, I want to uh, ask civil society to begin. Over to you. Boa tarde. My name is Cleide Pinto. Mulher negra, brasileira, doméstica. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por nos receber. Secretária-Geral da Colatral, eu sou. A Colatral é a Confederação Latino-Americana do Caribe de Trabalhadoras Domésticas que possui 31 sindicatos e associações de 16 países da região. A FIT é a Federação Internacional de Trabalhadoras Domésticas, com 88 sindicatos e associações em 68 países. Em todo o mundo, em 68 países em todo o mundo. O universo do trabalho do trabalho doméstico é enorme. De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e a OIT há entre 11 e 18 milhões de trabalhadoras domésticas na região. Sendo que as mulheres representam 90% dessa força de trabalho. A Colatral e a Federação já demonstrou a esta comissão interamericana de direitos humanos um padrão de violência contra os direitos humanos das trabalhadoras domésticas nessa sessão 171 realizada em fevereiro de 2019 na Bolívia. A comissão sugeriu, entre outras coisas, a produção de dados e o monitoramento da convenção 189 na região. Também sugeriu aos estados a criação de novas leis para proteção do trabalho doméstico e de salário mínimo para a categoria. Desde então, a Colatral e a Fit vem desenvolvendo estudos e monitoramento da implementação da convenção 189 e a 190 da OIT e suas recomendações. Com o sindicato de trabalhadores domésticas organizada não governamental em 16 países da América Latina e Caribe. Contamos com apoio de organizações filiadas como a que a TEMES, a Conferência Interamericana de Seguridade Social CIS e a Agência, Agência Francesa de Desenvolvimento e outras. Agradeço a oportunidade e passo a palavra para a minha companheira Juí. Ah. Sorry, technology. Yes. Uh, good evening, um, and thank you so much for giving us the opportunity a seat at the table. It is always a good day when domestic workers are given uh, a seat at the table, such an important table. My name is June Barrett. I am a, a Jamaican uh, immigrant. I am uh, the, the second vice president of the International uh, Domestic Workers uh, Federation. Uh, most importantly, I am a domestic worker who is coming uh, to you from this uh, lived experience. Uh, so, all of these investigations have made it possible to draw recommendations for improving the human rights of domestic workers uh, in the region, the issue we will raise in the hearing uh, shall fall into uh, six categories. First one is a uh, uh, human rights violation during the, uh, the pandemic. And their consequences. Uh, the second one is uh, access to social uh, security. Uh, the third, migration. Fourth, slave labor in the uh, domestic work sector. Fifth, violence uh, in the workplace. And uh, uh, the seventh, uh, uh, Sorry, six gaps in implementation of Convention uh, 189 uh, regarding contracts and uh, working hours. And also, um, so now we are going to play a three minute video of a testimony from Honduras, and then I will pass it on to my colleague, Elena Perez. Mi nombre es Edith mi Torres y mi cargo es, encintrado es, soy secretaria de acta. Y cuando vi llegó la pandemia y, y después mmm, tenía mis hijas chiquitas y ya en el trabajo me dijeron de que no, no podía ya seguir trabajando porque las podía contaminar yo y eran unas, unas personas ya de, de edad. Cuando me notificaron que ya no podía seguir yo, me mandaron sin ningún peso para la casa yo me vine tristemente porque no tenía cómo darle de comer a mis hijas. Y eso fue muy duro para mí, ver que mis hijas estaban aguantando hambre. Y yo no podía salir porque no podía salir porque la gente decía que las iba a contaminar y nadie salía a la calle. Me ha costado a mí por mi eh, discapacidad también, que me han pegado tres derrames. No he podido conseguir trabajo y soy una mujer sola, solo con mi hija mayor que tiene 20 años. Ella es mi, mi bordoncito, digamos, mi apoyo. Y sí, me ha costado conseguir trabajo y por mi edad no me dan trabajo también. Mi nombre es Jamie Amilet Casco Torres, pertenezco al Sindicato de Trabajadoras del Hogar y soy hija de la secretaria de Actas. Es. Siempre he apoyado a mi mamá cuando ella va a trabajar durante yo tenía tiempo libre. Apoyaba, ya que por dado su discapacidad ella no puede hacer mucho trabajo. Le ayudaba en lo que son los oficios y todo. Dado que los patronos no permitían que llevaran hijos, pues ella quedó sola trabajando. Me tocaba a mí cuidar a mi hermanita sola en la casa. Pasábamos hambre porque a veces no le pagaban a tiempo a mi mamá. Durante la pandemia fue muy difícil, ya que luego vinieron los huracanes, perdimos todo. Vivimos en una sola zona inundable, perdimos todo lo que son tanto material como comida. Tuvimos albergadas tres meses. Durante ese albergue no dormíamos, no comíamos. El apoyo a ese albergue fue muy poco. Durante esta y otra pues... Fue muy difícil encontrar trabajo, ya que la gente decía no, porque no tienen estable donde vivir, no tienen ropa, cómo venir a trabajar. Volvimos a nuestra casa, estaba llena de lodo, llena de agua. De ahí mi mamá me dijo, hagamos tortillas para vender, hija, porque ya no nos ajustaba el dinero. Teníamos que pagar agua, pagar luz, pagar todo lo que era necesario en nuestro hogar. Luego que estuvimos vendiendo tortillas, pues mi mamá cayó con el segundo derrame cerebral. Ya no podíamos hacer tortillas porque ella se quemaba, su rostro se estaba deformando, su brazo también. Luego volví a conseguir trabajo en otra tienda de ropa, que en esta tienda sí logré estar por un año y medio. Cuando yo caí con COVID en la tienda me despidieron por un mes sin ninguna empira. Ellos dijeron hasta que te recuperes podés venir a trabajar. Durante yo estuve con COVID fue muy difícil, solo teníamos el apoyo del sindicato. Gracias a ellos pues pudimos sustentarnos dos meses que estuvimos enfermos. Buenas tardes, mi nombre es Elena Pérez, Secretaria General Adjunta de la Colatrao, Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Eh, y en conjunto vamos a leer mi compañera Evelyn Rosales que también pertenece a la misma con relación al tema precisamente de la violación de derechos en momentos de pandemia y sus consecuencias. Históricamente las crisis producen inestabilidad en América Latina y el Caribe, imponiendo, entre otras cosas, migración, desigualdad social, desempleo en condiciones degradantes. Los legados de la colonización contribuyen a un sistema de jerarquía y discriminación basado en la raza, estatus migratorio, color, y esto, ha, esto ya ha sido reconocido por esta comisión en la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales de las Personas Afrodescendientes, publicado en el 2021. La Colatrao identificó que la pobreza está estrechamente relacionada con la falta de acceso a los sistemas de seguridad social y la protección del empleo. Contribuye a la creciente migración interna y externa de los países para obtener un salario. Dificulta el acceso a lo que es la educación, la salud, la alimentación y aumenta el trabajo infantil a temprana edad. Las trabajadoras del hogar somos uno de los sectores laborales más afectados por todo este proceso, que se ha agudizado durante el tema de la pandemia COVID-19. Esto representó un incremento de la violencia de género con pérdida de empleo y mayor informa informabilidad. Laboral. Esta Comisión Interamericana ya señaló el, en el impacto de la emergencia sanitaria en la región con la resolución número 1 en el 2020. Y en el 2021, la OIT identificó en el estudio sobre los 10 años de la, de la adopción del convenio 189 la pérdida del empleo en el trabajo doméstico en un 50%, siendo el mayor impacto entre todas las personas empleadas. La Comisión Económica para América Latina y ONU Mujeres identificaron en el 2020 que la crisis COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección social, afectando particularmente a las trabajadoras del hogar. Ahora paso a mi colega Evelyn Rosales. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es. Ayla... Muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Rosales, soy salvadoreña, trabajadora del hogar hace 30 años, ¿verdad? Y bueno, parte de la Colatrao. Durante la pandemia, la OIT estima que el 70% de las trabajadoras del hogar se han visto afectadas con pérdidas de empleo. Recortes salariales drásticos, retroceso en garantías de derechos, precariedad de las condiciones de trabajo y de los ingresos. Esta condición vulnera el compromiso de los estados en el desarrollo progresivo de los derechos y el principio de prohibición de regresión social. El caso de Honduras... Demuestra lo que ocurrió en el contexto de la pandemia. La falta de protección social, acceso a la seguridad social, se agravó para las trabajadoras del hogar, provocando enfermedades y muerte. Los resultados identificados por la OIT en 2021 muestran que entre nosotras Solo una pequeña parte tenía acceso a la cuarentena remunerada. La mayoría estaba despedida o seguía trabajando sin condiciones de bioseguridad. Fuimos esenciales en el cuidado de los enfermos durante la pandemia. Sin embargo, a diferencia de otros grupos de trabajadores, el aumento de las horas de trabajo no se reconocía económicamente. Y tampoco se debe la protección y cuidado en cualquier infección adquirida en el lugar de trabajo. Paso al compañero Álvaro. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Velarque Hernández y represento la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un organismo internacional que tiene como finalidades, entre otras, contribuir y cooperar con el desarrollo de la seguridad social en América. Precisamente expondré sobre la problemática regional en esta materia y su relación con los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Como se mencionó, la pandemia de COVID nos demostró una vez más la importancia de proteger con seguridad social a las trabajadoras del hogar. La seguridad social tiene la función principal de garantizar el ingreso de las personas trabajadoras y o sus familias ante la ocurrencia de enfermedad. Desempleo o la muerte, así como garantizar el acceso a los servicios de salud. Recordemos que el protocolo de San Salvador, de la OEA, en su artículo noveno y décimo, establece el derecho a la seguridad social y a la salud para todas las personas. Por eso, esta Organización de Estados Americanos y la Organización Internacional del Trabajo han suscrito convenios y realizado declaraciones conjuntas para la promoción del trabajo decente, que permite el acceso a la seguridad social de todas las personas trabajadoras. Desde la Declaración de Ottawa en 2001, la OEA reconoce a sus estados miembros que hayan adoptado los convenios de la OIT, siendo relevante en este caso la adopción del convenio 189, que establece la obligación de los estados de garantizar el acceso de las eh, trabajadoras del hogar a los sistemas de seguridad social. Y sin embargo, aun si la mayor parte de los países de América han ratificado este convenio, la afiliación, la afiliación del trabajo en el hogar permanece en niveles bajos en casi toda la región. Según estimaciones propias de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a mediados de 2022, por citar algunos ejemplos de los países con los eh, mayores niveles de afiliación, podemos mencionar a Uruguay con 70%. Chile 47.6%, Costa Rica 36.2%, Argentina 24.3% y Colombia con eh, apenas un 18.6% de personas trabajadoras del hogar afiliadas a la seguridad social. Y por esta razón es importante que los est estados... Eh, determinen mecanismos para facilitar la afiliación y el mantenimiento de las cotizaciones a la seguridad social a lo largo del tiempo, lo cual incluye la flexibilización y adaptación de los sistemas informáticos y procesos de las instituciones de seguridad social para adaptarse a la realidad de otras formas de trabajo y que no son las tradicionales. Esto para garantizar la inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad como personas trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, personas trabajadoras de plataformas, entre otras. De haber existido estos mecanismos, podrían haber cambiado la realidad de Jamie Casco y editores víctimas cuyo testimonio acabamos de escuchar. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sentado como precedente y una buena práctica en la ejecución de una prueba piloto exitosa en el sistema de seguridad eh, social, en adaptar el sistema de seguridad social y mejorar sus procesos para permitir una afiliación más rápida e inmediata de las personas trabajadoras del hogar con todas sus particularidades. También hay estrategias en marcha en materia de seguridad social, como en el caso de Uruguay, Argentina y Chile, que han sido observadas por la Federación Internacional del Trabajo Doméstico. En Argentina, por ejemplo, la política pública registradas de 2021 otorga beneficios impositivos a los empleadores por registrarse y mantener al día la información y documentación que, trabaja, que regula el trabajo doméstico. Además, el país ofrece un porcentaje de subvención en el pago de los salarios a cambio de que los empleadores garanticen el seguro de desempleo y mantengan las cotizaciones a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. Exhortamos también a los países del continente americano a comprometerse en la transformación formación de sus sociedades mediante la educación en seguridad social con la premisa de que ejercer plenamente este derecho es necesario para abatir la pobreza. Y es responsabilidad de toda la sociedad que los empleadores cumplan cabalmente con sus obligaciones. Nuevamente cito como ejemplo Uruguay, pues educa desde la infancia sobre la importancia de la seguridad social y es un país, como vimos, que tiene las tasas más altas de formalidad en el continente americano. Así como eh, República Dominicana, que está promoviendo una reforma, la ley 8701, para incluir en sus planes de estudio la educación desde las infancias en la importancia de contar con el derecho a la seguridad social a lo largo de la vida. En general, estos mecanismos se deben tener en cuenta para garantizar la universalización de la seguridad social como premisa fundamental para la prosperidad de nuestras naciones. Muchas gracias, dejo la palabra nuevamente a June Barrett. Thank you. Now I'm going to address the migration theme. Migration is a complex phenomenon that is driven by a variety of factors. The pursuit of better economic opportunity, violence, climate change, and natural disasters are among the most common reasons why uh, people migrate. In this uh, situation of migration uh, vulnerability, Women are exposed to different uh, forms of violence, um, example, uh, poverty and, uh, and suffering. The uh, International Domestic Workers Federation, together with informal organizations, find that for migrant women, domestic worker um, is the main source of income. The percentage of domestic workers among migrant women is higher. Than the percentage among uh, women in general. Our research identified that the intersection of migration and indigenous identity is a factor that increases uh, vulnerability uh, to severe economic and uh, sexual violence and work uh, in near slavery uh, conditions in this report on women's work, education and resources published in 2011, this commission recognized that indigenous women in the region live in poverty because they face discrimination and are often excluded from social economic benefits and social protections. Uh, state in the region have denied migrant domestic workers access to protections that are otherwise granted uh, to this workforce. the primary reason for this uh, exclusion is that legislation makes it difficult for domestic workers to obtain work visa and access on a decent employment. this phenomenon was observed in the most common migration uh, destination in the region, such as uh, Chile, Panama, the Dominican Republic, among others. The ILO noted uh, in a 2016 study that achieving greater formalization of domestic work and better access to social security will require significant reforms in uh, immigration policies throughout uh, the region now i'll we'll turn it over to uh, my sister juana yes gracias buenas tardes mi nombre es juana collado de chile a los 12 años empecé a trabajar y llevo trabajando más de 40 años soy de la colatra Voy a, Voy a hablar sobre trabajo doméstico esclavo. La pérdida del empleo formal, los horarios extenuantes, la sobrecarga de trabajo e incluso las violaciones del derecho a la libre circulación han afectado a las trabajadoras del hogar, como señaló con latrao y clave en un estudio realizado en el 2020. Si bien ya existían trabajos de degradantes análogos a la esclavitud, en América del Sur se han agravado las situaciones de encierro y confinamiento forzado. Los sindicatos brasileños han denunciado varias situaciones de trabajo doméstico esclavo, como el caso de la trabajadora Matalena Giordano, rescatada en noviembre de 2020, y el caso de Sonia María de Jesús, rescatada de la residencia de una persona que forma parte del Poder Judicial brasileño en junio de 2023. El caso de Sonia María es conocido por esta comisión por la intervención de la OEA realizada el 27 de octubre. Las organizaciones piden que la trabajadora sea obligada a permanecer donde son violentados sus derechos y pueda acceder a una red de protección adecuada. Sonia es una mujer negra, sorda, y que hasta hace poco no tenía documentos personales ni acceso a la lengua de signo y fue esclavizada durante 40 años. Este también es el caso de María Magdalena Giordano, mujer negra que desde los ocho años había servido a una familia como trabajadora del hogar, sin remuneración por 38 años. Esas mujeres trabajan sin disfrutar de ningún derecho, ni siquiera a tener su propia familia, ni a poseer nada. Tras hacerse pública la historia de Magdalena Giordano, otras 15 trabajadoras fueron liberadas en los seis meses siguientes. La, repercus la repercusión positiva ha movido a sectores de la inspección laboral en el Estado brasileño, operaciones que también rescataron a Sonia María. Por otro lado, han abierto otra brecha en las políticas posteriores al rescate y debidas garantías judiciales. Nosotras denunciamos que los acuerdos ju judiciales tienen bajos niveles de reparación económica para las víctimas, como sucedió con Magdalena Giordano así como procesos secretos, dificultades para representar los intereses individuales y la falta de políticas que den cabida a una población muy vulnerable tras años de trabajo esclavo. Una historia de vida que deja marca irreversible deben ser reparadas económicamente y con atención para el gozo de otros derechos. Estos casos también demuestran cómo la justicia interna se ve desafiada por el racismo, también presente en el Poder Judicial haciendo caso omiso del carácter de estas normas que protegen la vida y la libertad. Esta influencia de la discriminación estructural e histórica fue reconocida por la Corte en el caso de las trabajadoras de la facenta Brasil Verde y Brasil. En los casos de Magdalena y Sonia en Brasil, el Estado investiga, pero no promueve la justicia interna, no asegura las garantías judiciales. En la región han existido sistemáticamente una falta de inspección laboral, con la justificación que los lugares de trabajo son... Ah, no. Ah, no proporciona las garantías judiciales y no proporciona reparaciones justas. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Maite. Gracias, buenas tardes. Eh, mi nombre es Maite Mateu, yo soy la... Eh, representante de CARE para la región y yo voy a abordar el tema de la violencia laboral. Es muy importante dimensionar la falta de implementación del convenio 189 y 190 de la OIT, particularmente en relación con las violencias en el lugar del trabajo, en donde podemos ver cómo se combina y se refuerza la violencia laboral con la violencia basada en género. En la región ha existido sistemáticamente una falta de inspección laboral, como compartía la compañera, con la justificación que los lugares de trabajo son domicilios particulares, donde existe el derecho a la intimidad y a la privacidad, y por tanto no son objeto de la fiscalización. Sin embargo, es precisamente la inspección laboral la que permite que las trabajadoras remuneradas del hogar gocen de garantías judiciales para buscar reparación y erradicar las violaciones sufridas. Es muy relevante que los estados promuevan políticas para la prevención de la violencia de género en lugar, en el lugar de trabajo e instituir políticas públicas que prioricen la investigación por parte del estado, independientemente de la capacidad de las trabajadoras del hogar para contribuir o estimular directamente las investigaciones. Como dice Juanita, una trabajadora del hogar, en un testimonio compartido como parte de un estudio realizado eh, por la Conlatrao y por Care, sufríamos todo tipo de violencias sexuales, pero nuestro lugar de trabajo era invio inviolable y nadie más podía entrar, no nos podían fiscalizar y dentro de eso sufría todo tipo de, abu de abuso. La, la Conlatrao ha constatado que muchas trabajadoras abandonan sus puestos de trabajo cuando son víctimas de acoso y de violencia. Y entre más jóvenes se integran al trabajo, más riesgos se enfrentan sobre el tema del acoso y la violencia sexual. En este mismo estudio realizado en el 2023 entre Care y La Conlatrao sobre discriminación, racismo y violencias, se identificó que la falta de conocimiento sobre sus derechos, el, el miedo a las represalias y el temor a ser revictimizadas son los principales obstáculos que impiden a las trabajadoras del hogar denunciar la violencia sufrida y por tanto sus casos quedan en total impunidad. Ahora paso a mi compañera María Luz. Gracias. Eh, bueno, voy a abordar eh, María de la Luz, Padua, representante de Colactra, trabajadora del hogar desde hace, eh, desde la, los 15 años, poco más de 10 años de experiencia, y voy a englobar precisamente mi participación para darle paso a mi compañera eh, Carmen Cruz. Eh, sin duda sabemos que el convenio 189 obliga a los gobiernos a, a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Creemos que no es suficiente. Que no ha sido eh, real y tangible las acciones que se han realizado. Y por ello, la OIT en el 2021 constató que cuatro de 10 trabajadoras del hogar todavía trabajan entre 35 y 40, 48 horas a la semana, es decir, más de las 60 o menos de 20 horas. Esto da apertura al trabajo informal, a la poca regular, regulación de nuestro trabajo, de nuestra actividad y el poco reconocimiento que todavía enfrentamos. Asimismo, refleja salarios eh, inferiores al salario mínimo en los países. La jornada laboral, a su vez, sufre la falta de riesgos y hay tendencia creciente a la informalidad. Dichos datos son graves en las regiones. Pero particularmente alarmantes, al menos en 11 países como El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, entre otros. La Corte Interamericana ya ha dictaminado que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias y cumplir sus obligaciones. La informalidad es un obstáculo para la seguridad social y otros derechos laborales como el control de las horas de trabajo y una remuneración adecuada. Para combatir la informalidad, los estados necesitan asimilar modalidades del trabajo doméstico, incluir características de eventualidad o multipatronal. Muchas gracias. Carmen. Buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Cruz Martínez. Soy migrante nicaragüense en Costa Rica. Trabajé desde los 12 años. Soy encargada de incidencia política de Conlactrado y voy a presentar nuestras petitorias, nuestras demandas a esta comisión. Nosotras solicitamos que la Corte Interamericana ya dictado en los, eh, en los Estados tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para. Perdón. elaborar un informe específico, perdón, sobre el trabajo doméstico en la región para establecer principios generales en el sistema interamericano de derechos humanos. Proponemos la, la participación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en este estudio. Eh, observar el tema del trabajo doméstico en todos sus informes y visitas técnicas a los países. Recomendar a los Estados el fomento de estudios sobre el trabajo doméstico con miras a impulsar políticas públicas más atentas a nuestras particularidades. Recomendar a los Estados miembros que asimilen a través de posiciones de derechos internos, modalidades de trabajo doméstico por horas, días o multipatronos, estableciendo mecanismos de formalización, seguridad social, políticas y salarios mínimos. Recomendar a los Estados promover la afiliación y mantenimiento en los sistemas de seguridad social atentos a la pluralidad de empleo. Recomendar a los estados que promuevan la revisión de la legislación en materia migratoria para asegurar la formalización del trabajo doméstico. Recomendar a los estados de norma, normativas para la prevención y atención de las violencias y acoso laboral. Recomendar a los estados a, que adopte medidas para combatir la informalidad y reconocerla como una violación de los derechos humanos. De los derechos humanos con implicaciones y consecuencias laborales so, laborales y sociales y económicas, económicas y culturales para las trabajadoras del lugar. Reconocer como violación de los derechos humanos la, la, las disposiciones de derechos internos de los estados que, que eliminan la protección legal del trabajo doméstico fuera de los límites del convenio 189 para aquellos estados que lo hayan ratificado. Reconocer como una, una violación a los derechos humanos la falta de control adecuado, la falta de investigación de oficios y de mecanismos efectivos de la justicia. Muchísimas gracias. Contamos con ustedes para el ejercicio cotidiano de nuestros derechos humanos. Gracias. Thank you very much. But I trust we will get that list of recommendations. Um, uh, Uh, where, at the appropriate time. So now the Commission is going to respond to what they've heard and also maybe make some have have their own thoughts um, about the role of the Commission in, in advancing the rights of domestic workers. And I want to start with uh, Julissa Mantier, who is, as I said, the rapporteur for uh, women's rights. Please go ahead, Julissa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Inicio con un saludo muy cordial y muy respetuoso. Y con un agradecimiento, porque la, los testimonios que ustedes han dado hoy, todo lo que ustedes han narrado, nos dan luz muy importante para el trabajo de la Comisión Interamericana. En la reciente visita que hicimos este año, en abril, me parece, a Honduras, la Comisión se reunió con la entonces relatora Desca. Eh, con un grupo de trabajadoras en, en, en Honduras, que nos narraban la situación que habían padecido y además se habían también organizado. Entonces, lo primero que quiero agradecer es eso y además esa organización que además han demostrado muy juiciosas al momento de dar sus testimonios. En segundo lugar, como ustedes lo han recordado, el tema del, de, más allá de la Convención Americana y tal, la importancia del análisis interseccional. O sea, son mujeres en determinadas circunstancias, eh, pero empezaron como niñas, ¿no? Y entonces, ahí ya tenemos un problema gravísimo. Y como en el, en el video que ustedes nos mostraron, muchas niñas acompañaban a sus madres como trabajadoras y terminan también siendo trabajadoras. Entonces, yo creo que esa es una dimensión importante. Está acá el relator, deja que estoy seguro que, que segura que podrá darles otros comentarios. Y a mí me parece... Eh, muy importante lo que ustedes están planteando, la posibilidad de, de un análisis o un estudio específico. ¿Por qué? Porque si algo sabemos las mujeres es que los roles de cuidado se nos han asignado desde la niñez. A subir el trabajo en la casa, siendo la única mujer, la hermana, la hija, etcétera, etcétera, porque siempre se ha considerado que el cuidado es nuestro rol, que es lo que tenemos que hacer. Y por eso también quería comentar que recientemente la Corte Interamericana pronto va a dar una opinión consultiva sobre el tema del derecho al cuidado, a ser cuidado y a cuidar. ¿Por qué? Porque cuando ya el, el cuidado es un derecho, hay una obligación del Estado de proveerlo. Entonces, no es casual que sea este trabajo doméstico de roles de cuidado el que se vea como normal y no se vea como un trabajo. Y el que permita también una violencia de género amplia. De abuso, de esclavitud. Mientras usted narraba el, te, el caso de Magdalena, lo estuve buscando acá y es devastador. Una niña que toca la puerta a los ocho años a pedirle comida a los vecinos y ellos se apropian de esta niña y le dicen a los padres: Nos vamos a hacer cargo, la vamos a adoptar. Los padres se desentienden. Eh, pero además, algo más que decía la, la información es que cuando ella la, la obligan a casarse con un hombre de 78 años, esperando que el hombre muera para que ella herede, y sin embargo lo que pasa es que esa herencia se la propia la familia que la tenía esclavizada. Entonces, acá hay una violación enorme de derechos humanos, de violencia de género, eh, de, de intergeneracional, ¿no? O sea, la herencia es el trabajo doméstico, y además algo que ha pasado en todos nuestros países, el típico caso de las madrinas. Que venga acá tu hijita, va a trabajar, yo voy a ser como una madre y lo que estás haciendo es una explotación. La Corte Interamericana ya ha hablado de estas nuevas formas modernas de esclavitud en el caso de Hacienda Verde contra Brasil y me parece que este caso que ustedes nos están trayendo nos da muchísimas luces sobre lo que lo que está sucediendo. Y además también agradezco la referencia a la migración. ¿No? La migración, eh, recuerdo mucho el caso de Ecuador, era muy conocido por la migración de mujeres que iban a España para poder trabajar como trabajadoras domésticas y enviar dinero. Entonces, hay toda una fuerza de trabajo informal, y si es informal no tiene derechos, y si no tiene derechos no tiene beneficios, que es lo que sostiene la sociedad, ¿no? Y también, también quería re reafirmar cómo lo que ustedes nos están narrando, además de todas estas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, también constituye una violación a la Convención Belendo para, para prevenir, eliminar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es un hecho específico de violencia, todo lo que ustedes nos han narrado. No es que tenga preguntas, eh, porque simplemente quería expresar mi respeto y agradecimiento por esta dimensión lo difícil que debe ser, además de todo el trabajo, haberse organizado y venir aquí, y además con una experiencia que yo creo, lanzo la idea considerando que está la secretaria de monitoreo y relator, eh, la posibilidad de que sean las mujeres trabajadoras domésticas las que participen directamente con los estados al momento de establecer políticas públicas, ¿no?, hay una discriminación total en cuanto a vacaciones. Algunos países les dan menos vacaciones a este trabajo que a otros trabajos. Eh, el tema de, de los espacios en las casas, destinado a las trabajadoras domésticas, sin luz, sin comodidades, donde incluso se usa de depósitos, son situaciones que están ahí, que no hay que buscar ni escarbar mucho para verlas. Entonces creo que la Comisión Interamericana, con esta información, se va a hacer cargo de esta información. Eh, para ver de qué manera la seguimos visibilizando entonces solo termino con un agradecimiento profundo toda la información que ustedes tengan data información testimonios que nos puedan remitir va a ser de suma utilidad eh, y nada vuelvo a reiterar tercera o cuarta vez las gracias por haber por, por darnos esta dimensión eh, que tiene que ser tomada en cuenta por la comisión sin ninguna duda gracias gracias Thank you very much uh, ave Muchas gracias, presidenta. Mi saludo para la comisionada Julissa Mantilla, para la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido y, y para las organizaciones que han convocado para esta, que han solicitado esta, esta audiencia, este, poniendo esta, esta temática eh, en, en la agenda nuevamente, esta temática en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este, esta temática. A la, al, al igual que otras temáticas vinculadas al, al mundo del trabajo, pero de alguna forma y por diversas circunstancias, eh, temáticas excluidas de los derechos, de las garantías que corresponden, le corresponden a ustedes como personas trabajadoras, como mujeres trabajadoras. Este, han estado eh, priorizadas en, en la agenda de, de la redesca, de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Eh, específicamente me gustaría mencionar el, el trabajo que se ha realizado en relación a las personas trabajadoras este, en el ámbito de las plataformas digitales, utilizando plataformas digitales así como las personas eh, recolectoras de, de residuos o las personas que realizan tareas de venta en la vía pública. Por diversas circunstancias se trata de personas que, que viven de su trabajo, pero sin embargo que no logran en la realidad, en los hechos, eh, la garantía de, de los derechos laborales básicos, no logran acceder a la seguridad social no logran tener coberturas que les permitan este, transitar situaciones de emergencia o situaciones vinculadas a, a riesgos de, asociados a la salud o asociados a, al, al, al propio envejecimiento, etc. En el caso específico de, del grupo que nos, que nos motiva esta audiencia, se trata de un grupo que en relación a, a los demás quizá tiene la ventaja de contar con, con una normativa especial de la OIT eh, vinculada a la temática, pero que tampoco logra beneficiarse en forma este, general este, de, de esos derechos, en principio, producto de una este, constatada y eh, informada en esta audiencia situación de informalidad que caracteriza el desarrollo de estas actividades en muchos de nuestros países, con algunas excepciones, dentro de las cuales se encuentra afortunadamente mi país, Uruguay, que tiene una, una de las tasas de informalidad más bajas de la región, tal como ustedes han, han informado. De esa perspectiva, este, no, la pregunta principal que, que les realizaría tiene que ver con cómo consideran que... Desde este, el sistema interamericano, bueno, específicamente desde la Redesca, podemos eh, contribuir al trabajo que ustedes están realizando a favor de, de dignificar y garantizar los derechos de las personas, las mujeres que se desempeñan en este ramo específico de, del trabajo, de la actividad económica de nuestros países, porque hay que mencionarlo, esto, esto es una actividad muy relevante desde el punto de vista de, de nuestros países, de la perspectiva económica. No, este, no, 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 es, no, es, no, no es una cuestión este, para nada poco significativa desde el punto de vista de las economías de nuestros países. Es una, un ramo de, de, de la actividad laboral muy importante para nuestros países. Este, entonces, la principal pregunta tiene que ver con, con esto. ¿Cómo, cómo consideran que, que se puede desde el sistema interamericano, específicamente desde la redesca, desde la comisión, eh, contribuir a esta, a esta lucha, a visibilizar la, las situaciones que, que han padecido, que están padeciendo y generar las, los cambios necesarios? Muchas gracias. Thank you, Javi, and I turn over to you, María Claudia. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Bueno, primero que todo, eh, expresarles mi emoción al escuchar esta audiencia. Tuve el privilegio de participar también en la audiencia que tuvo lugar en Sucre, eh, Bolivia, en el año 2019, y ver cómo pues, se ha no todo un camino desde el 19 hasta aquí, con avances, pero también que persisten extremados desafíos, ¿no? Y sobre todo me, me hizo reflexionar muchísimo estos testimonios y toda la información respecto al impacto diferenciado de la pandemia en las personas trabajadoras del hogar. Eh, y, y como ustedes saben, la Comisión hizo un trabajo muy, trató de ser un trabajo muy activo, de relevar muchísimas realidades, eh, emitió la resolución 1 del 20. Eh, tratando de apoyar a los estados con una cierta de guías en el enfoque de, de, de la atención y la contención de la pandemia, pero con un enfoque de derechos humanos, y, y luego elaboró un informe sobre estos eh, avances de seguimiento, y pues hay que confesar que este, este punto no lo tuvo en cuenta. Entonces también esto nos lleva a una autocrítica. Eh, y y, y, y es, eh, por eso es tan importante que ustedes vuelvan a, a utilizar este eh, espacio o esta arena interamericana para poner nuevamente en el centro de la atención eh, regional la situación de las personas trabajadoras domésticas. Y yo recuerdo que en esta en esta oportunidad eh, se hizo una, una, un llamado a que la comisión eh, aplicara o tratara de, de, de promover los principios establecidos en la Convención 189 y también en la Convención de Belendo para, para el caso de las eh, eh, trabajadoras eh, domésticas. Sin embargo, hoy nos traen un reto mayor y es un reto que nos parece que es muy oportuno de un estudio sobre la situación de los derechos humanos de las trabajadoras eh, del hogar en eh, la región. Y es un estudio que, que nos llega en un momento oportuno porque en enero eh, vamos a trabajar en el plan de acción, el plan operativo anual de la comisión y por supuesto vamos a trabajar de la mano con la redesca en ese plan operativo anual con, eh, y, y ya que tenemos unas un desafío que nos plantea la actual relatora de los derechos de las mujeres para continuar y en este tránsito entre una composición que termina este año y otra que empieza, pues desde la Secretaría Ejecutiva decirles que nos comprometemos a que la nueva composición de la Comisión tenga en cuenta este estudio que se, que se requiere. Y mi pregunta sería... Eh, ¿Cuáles serían los componentes que ustedes están visualizando en que un estudio como esta naturaleza debería tener? ¿Cuáles son las voces que deberían ser escuchadas a lo largo de la región para eh, incorporar dentro de este informe y qué tipo de recomendaciones debería dar la comisión? Eso sería. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Maria Claudia, and good afternoon. I want to thank everyone for um, Your contributions and your guidance this afternoon to the Commission, and we took note of your your recommendations. And I, I hope we can get it in written form. Um, to say that there's no getting away from the fact that the 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 experiences of women who do um, work domestic work very much connected to gender inequality. First and foremost, it's not the only inequality that. That, that helps us understand the status of domestic workers or so women who do domestic work, but it's really important because in whatever endeavor we are in life, women's labors are undervalued. So the, on, you start off with that, and then you add the work that is associated with women, which is the care work, what we call the care work, whether it's in the home, taking care of the home, taking care of children. That work is undervalued and invisibilized, though it's the most necessary of all work. It makes all other work possible, but I suppose, in the context of patriarchy, it's you know the, the undervaluing of the invisibilizing of it has a purpose, and it reinforces gender inequality. And of course, you add to that the, the income inequalities. The women and girls who are in the most vulnerable circumstances, who are in need for uh, for income, those are the ones that are, are most, of course, um, susceptible at risk of being exploited and harmed. Um, and so i think we know a lot more about the situation of women who do domestic work because of organizations such as yours who have been speaking out insistently for quite a long while now. but you, you all, domestic workers are the ones behind the standards development, behind the convention, the ilo convention 189, without your advocacy, your research, your insistence on, on visibility, i don't think we would he be here. and i'm coming from the caribbean, so i'm going to take the opportunity to speak the names. Of our Caribbean heroines in this um, this field, some of you may know them: Clotilde Walcott, and Ida LeBlanc, and Shirley Price from Ga from Jamaica, who really have spent a lot of time saying women's work has to be valued. Um, in some countries in the region, the Caribbean region, domestic work is not even classified as work that that is recognized for labor protection. That's how far back we are in some cases. And I went to look at it when you all were talking. There are only four countries from the Caribbean that have ratified ILO 189, CARICOM countries. But then I went to look at Latin America in 2012. So I think that there's a lot of work to be done to encourage member states to, um, you know, uh, ratify and, and, more importantly, implement the standards contained in ILO Convention 189. Everything you've said, you know, important to talk about. Informalization is at the really heart of the exploitation. If work is invisible and individualized, because women doing domestic work are not working collectively, it's maybe only them in the house. So it's very difficult to have that freedom of association, very difficult to collectively organize. Um, and, um, and then the informality, which also drives, as all of you have been saying, the lack of social protection, the lack of access to. To, to social security, and that's not only for times of COVID. For example, many, the majority of women who are doing domestic work had no social security in a time of COVID. But it's not just COVID. It's it's in in pension plans, completely outside of pension plans, because there's no mandatory. Many countries there's no mandatory requirement for employers to pay social security, and even if there is that requirement, someone talked about labor inspectorate, there's no one actually doing that oversight of what's happening in home. so there, there, there are many facets here um, that have to be have to be paid attention to. Um, and i think, you know, collectivizing in any way that we can is critical. having a collective voice is critical to addressing this issue. so i just, i'm like, um, julissa, i don't have any real questions. i just have endorsements. Every recommendation you make i I agree with, and I think that certainly um, I'm happy that Maria Claudia said that the study is something that we, we we should do, and it should you know we're in our we have a five year strategic plan, mm -hmm. and so uh, I think we can commit Maria Claudia to doing it in the context of our five year strategic plan and, and also in ensuring that you are all involved in us shaping mm -hmm. the content of that report. so I just want to thank you for. Um, all your guidance, but I think there have been some questions, and you may also have some other things that you want to tell us. And so let me look at our time here. We have, time. We have quite a lot of time. We certainly have at least, uh, I think, half an hour. So uh, if you have anything else you want to tell us and discuss, please uh, do go ahead. Um, okay, I will start by presenting myself, thanking the opportunity of this commission. Denise Dora. I am E participo da organização Temis que vem trabalhando com a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas e com a quer na mais de uma década e é, eu gostaria de trazer uh, três pontos um deles é que o Brasil assim como os países da nossa região é, toda viveu um, durante Séculos uma situação de trabalho uh, escravo, de escravidão, especialmente de escravidão eh, com povos trazidos da África, mas também com povos originários. E, e, embora os países tenham passado por processos de abolição há 100 anos, mais ou menos, elas foram muito incompletas. E a, a manutenção do trabalho doméstico na região, tal como ele é, é uma reminiscência, é uma herança, é uma continuidade desses regimes escravos. Não por acaso, é, 90% das trabalhadoras, da, dos trabalhadores no, no campo doméstico são mulheres, no Brasil especificamente mulheres negras. E, e para as sociedades é como conviver com naturalidade, com normalidade. Numa situação que é excepcional, que é a situação de reminiscência de trabalho escravo e continuidade de trabalho escravo. O caso da Madalena, o caso da Sônia, os, os demais casos que têm aparecido mostram que, que setores da sociedade lidam com é, tranquilidade com o fato de exatamente sequestrar meninas, manter regimes de madrinhas e acho que aqui é o testemunho de muitas pessoas em que, que isso continua acontecendo. Então, talvez o primeiro grande tema que que anima esta audiência é tornar isso visível. Né? E aí eu gostaria de é, responder objetivamente ao relator, é, ressaltando a ideia de que para esse grupo de organizações e para os sindicatos, para a confederação, o mais importante é que a comissão Torne visível todas as questões que estão trazidas aqui através de um informe oficial, dizendo: Olha, aqui isto acontece no nosso continente, acontece regularmente, representa uma grave violação de direitos humanos de milhões de pessoas. É, e uma violação de direitos humanos que não tem, que não aparece como um caráter excepcional, ela acontece cotidianamente, diariamente, em, todos os, em todas as cidades, como se fosse razoável manter esse estado de coisa Então, é, o nosso pedido principal trazido pela companheira é realmente é, que estas situações relatadas elas se transformem é, num documento próprio da comissão, dando voz né, a todos esses milhões de trabalhadoras que estão aí. Acho que é também interessante que que uh, agradeço a pergunta. É, sobre quais seriam os componentes, os pontos. Para essa audiência, foram selecionados seis pontos principais. Depois, um pode voltar a eles. Mas foi difícil selecionar, tinham 13, 14, porque há questões, há muitos componentes mesmo do trabalho, mas certamente esses seis pontos são pontos que todas consideramos como fundamentais para serem compreendidos denunciados e para que se apontem soluções a eles, trazendo recomendações aos, aos estados nesse sentido. E acho que um, um ponto que é, que a comissária Roberta mencionou sobre a questão da, da longevidade do ativismo e com isso quero concluir a minha a minha resposta é pensar que muitos dos países a transição as abolições aconteceram em 1888, 1900, 1900 e poucos Brasil em 1888. Na década de 30, uma, uma trabalhadora doméstica chamada Laudelina de Campos Mello criou a primeira associação de trabalhadoras é, domésticas da região e foi presa pela ditadura da época. Laudelina esteve presa durante anos por ter fundado uma associação. Ela é uma heroína para a gente, a gente homenageia sempre que pode. E em 43 é, foi feita a primeira consolidação das leis do trabalho no Brasil, que excluiu totalmente a categoria de trabalhadoras domésticas. Não tinha nenhum direito. É, essa legislação, ela foi reformada um pouquinho na década de 70. E, efetivamente, só em 2013 foi possível, com a, com a, a força e a luta da fenatrade que se tivesse uma legislação consistente para trabalho doméstico. Então, de, de 1943, que é a primeira lei trabalhista brasileira, a 2013, se passaram 70 anos para conseguir que as trabalhadoras fossem, tivessem direito à seguridade social, um salário mínimo, um registro. Então, aqui há uma necessária revisão, eu acho, do, do, que, do que se passa nos marcos legais nos países e como que isso deva ainda ser melhorado, que eu acho que é um elemento que pode está aqui presente também e com isso passo para June falar talvez de, dos outros pontos muito obrigado mais uma vez pela pela oportunidade thank you so much and thank you um, for your response and for listening to us and I noticed um, all my um, talking points are stolen Because to understand um, what's happening in, in, in our sector, because I'm a domestic worker, is also to understand that this work um, is deeply rooted in the legacy of slavery. And um, uh, Madam President spoke about uh, 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 the fact that domestic workers have been organizing. We have been organizing uh, the uh, Smith uh, College of a whole timeline of women from the Americas. Uh, in, in the early 1800s, uh, to hear the first uh, revolt was the washerwoman strike in uh, Georgia in the 1800s, where 3,000 uh, washerwomen came um, together, um, building um, allyship with Irish washerwomen, etc., cetera, etc., cetera, um, to win uh, whatever wages, a wage increase. And um, I'm gonna say I'm tired. I'm tired. I do not understand why in 2023 domestic work is still not valued. It is still not recognized as real work. Why? Why? Um, domestic workers, we contribute uh, uh, to uh, every economy across uh, uh, this country, across the Americas, even across the world. Um, we uh, without us, think about it. We literally weave their society together. Without domestic workers, um, a surgeon would have to turn up with their children. Lawyers in the boardroom with their babies. Who would take care of your elderly? I help the elderly to age uh, in their homes, right, so they can live with dignity. And for me, it is work. It is real work. And, and so um, it's about time that the world listen it's about time that um, you, know, you all listen you all join in a, a solidarity and unity with a group of vulnerable uh, women right and, and um, they say charity begins at home right we must uh, begin an international movement, and you have the power. I heard uh, the talk about a report, and I would um, uh, second uh, that uh, comprehensive report, because women are, are, we are suffering. And uh, the pandemic my God, we have always been told that um, our work is not valued. But yet, during the pandemic, it was domestic workers and farm workers. Right, we were f f front and center, putting our life, putting our our, our families' lives on the line, to go to cook, uh, clean people's house, look after their children. Farm workers in the field working to provide food and and, and the t uh, on the ta table. And yet. We are not recognized yet. Our work is not valued. As we listen to the story of, 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 uh, from Honduras this evening, how um, the, because of no social protection, social security, how we suffered, right? A pandemic came, she lost her job. After she lost her job, two hurricanes, two strokes, an 11-year-old child to feed. Her young daughter had to take a uh, work uh, underage, right? And then what happened? She too became ill from COVID, getting it from her job, was sent on without pay. And I'm saying that I am tired. and I'm sure my colleagues here we are tired. Domestic work is work. It is real work. It is work that makes the world turn. We are women. We are mothers, right? We are daughters. I'm 60 years old. I'm tired. I'm organizing across the globe. I'm tired. We uh, are here because we are demanding of, uh, for, for the higher authorities to hear us. And as I said, on this day, uh, the 10th of. Uh, uh, I'm so emotional. Uh, it, it's the 10th of November. In a few days, I'll be 60. Before my eyes are closed, I would like to see real changes. In this lifetime, and you call out names like Shirley Price, and I'm gonna be calling out names like the great Dorothy Bolden, who organized domestic workers right here in the United States, Melina Cass, Geraldine Miller, all these greats. Myrtle, the great Myrtle, past president Myrtle Woodby, who is gone, and yet, and yet we are still fighting. We would like to see real change and the recognition uh, that not just the implementation of 189, but also uh, that governments, because it's the governments and our employers who repeatedly fail us during the pandemic before. And uh, I'm here and I'm sure in unity. With my sisters, we are saying enough is enough. We need you. We need your uh, your solidarity, unwavering uh, solidarity. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, gracias. Eh, sin duda, pues, ya lo que han comentado mis compañeras y hermanas de lucha. Es realmente eh, lo que todos los días pasamos, lo que todos los días hemos exigido por una larga historia, por historias personales, por las voces de las miles de millones de trabajadoras del hogar que hoy día estamos representando. No ha sido fácil llegar a estos espacios, no ha sido fácil para nosotras dejar a nuestras familias, dejar nuestros trabajos del hogar para venir y ser la voz de nuestras compañeras. Eh, cuando ustedes. Eh, nos felicitan y reconocen el trabajo, eso es precisamente lo que queremos, pero desde el lugar, desde el hogar donde nosotras hacemos el trabajo de cuidado, hacemos el trabajo del hogar, donde trapeamos, donde cuidamos, donde cocinamos, donde nos esmeramos por una calidad de vida para la familia, donde servimos y también para nuestras familias. En este momento yo venía preparada precisamente para preguntas, pero justamente cuando nos hacen... Eh, esta reflexión de que no necesitan recomendaciones, sino más bien qué podemos hacer, eh, nosotras consideramos la importancia de mejores inversiones desde nuestros estados para garantizar la seguridad social. Es decir, una mujer trabajadora del hogar que tiene la seguridad social garantizada para ella y para sus familias, tiene una vida digna, tiene un trabajo digno. Queremos también expresar que la inclusión del trabajo del hogar, de, en un sistema de cuidados, tiene que ser garante de todas las prestaciones laborales como cualquier otra persona trabajadora. Asimismo, algo que queremos reiterar es precisamente el reconocimiento del impacto del trabajo que hacemos. No es cosa menor dejar a nuestras familias, dejar a nuestros allegados, dejar nuestros lugares de origen para cuidar otras casas, para cuidar otras familias y para mantener saludables y estables otras familias. Creemos que las trabajadoras del hogar, gracias a la organización y a la unidad, de eh, los sindicatos, tanto locales como federaciones y confederaciones, son el resultado de nuestras luchas, de nuestras historias y de visibilizar lo más importante, que es el trabajo del hogar. Asimismo, podría cerrar esta participación considerando también que el convenio 189 y el convenio 190 ya cuenta con recomendaciones que deben de ser incluidas en estos informes precisamente para que sean las herramientas que nosotras podamos utilizar desde la, lo local hacia lo mundial. Asimismo, nosotras también hemos eh, sido eh, un sector importante de lucha para este ejemplo de otros sectores como ahora los trabajadores de plataformas y nuestros compañeros agrícolas. Reiteramos también nuestro compromiso y queremos ser partícipes de todos los mecanismos de todos los estudios que se realicen para que lleve la voz y la legitimidad de nuestro movimiento a nivel mundial. Muchas gracias. Este, bueno, eh, yo del de salvador verdad las compañeras de los otros países pues tienen por lo menos prestaciones sociales verdad un, un salario digno pero en el salvador eh, no se ha ratificado el convenio 189 verdad vivimos en una situación extremadamente de eh, digamos de esclavitud muchas compañeras quedan casa adentro con llave Vea, son más de 12 horas de trabajo las que vivimos. Eh, trabajamos, ¿verdad? Y bueno, eh, la mayoría de compañeras que sufren más eh, vulnerabilidad son las que trabajan casa adentro, ¿verdad? Porque trabajan más de 12 horas, ¿verdad? En total discriminación y muchas veces hay niñas, ¿verdad?, trabajando en estas casas. Nosotras en El Salvador exigimos, ¿verdad?, a los estados que puedan apoyar a que estos países ratifiquen el convenio 189 de la OIT, ¿verdad? Porque este, en El Salvador, Honduras y Guatemala no se ha ratificado. Estamos en las mismas condiciones que no tenemos un salario, no tenemos seguridad social, no hay contrato por escrito, no hay horas establecidas para las comidas, no tenemos ocho horas laborales como el resto de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces queremos que eh, poner más atención en esto, que los gobiernos, en El Salvador pues se dice que el presidente Nayib Bukele es el presidente más cool de El Salvador, ¿verdad? Y que tenemos todo en El Salvador, pero eso es mentira, ¿verdad? Nosotras que vivimos como organizaciones sociales, vivimos en una situación que si nos manifestamos, este, nos pueden hasta llevar presa por manifestarnos, ¿verdad? Entonces, queremos la protección. ¿verdad? de los organismos internacionales en nuestro país para poder nosotras manifestarnos verdad y exigir que estos derechos se nos den por ley porque ya decían las demás compañeras es un trabajo eh, bastante eh, que nosotras lo realizamos verdad aportamos a la economía de nuestros países es bastante importante Quedamos al cuidado de niñas, de adultos mayores, de personas con discapacidad y lo hacemos porque realmente necesitamos ese salario, ¿verdad? Para poder sobrevivir, para que nuestras familias puedan sobrevivir. Venimos, migramos de, la, de, de los departamentos hacia la capital, ¿verdad? Y, y vivimos en esa, en esa este, esclavitud. Muchas veces hasta nos quitan los... los este, los documentos para que no podamos, ¿verdad?, regresar. Entonces, eh, pedimos que nos puedan apoyar en todo lo que sea posible, ¿verdad?, todas las instituciones de, del, del gobierno de todos los países para que nosotras tengamos todas estas garantías, ¿verdad?, que los gobiernos son responsables de darnos a las personas trabajadoras porque somos personas humanas, todos y todas ante la ley. Gracias. Muchas gracias. Yo también eh, me sumo al agradecimiento y al reconocimiento eh, por el tiempo que esta comisión ha dedicado al tema y el interés que han mostrado. Denis nos explicaba los seis ejes temáticos sobre los que eh, podrían abordarse los estudios. Y también recordar la importancia de contar pues, con un reporte de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y en este sentido y en lo que toca específicamente a la, al acceso a la seguridad social, eh, me permito recordar que hay un convenio suscrito entre la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y eh, este organismo y la OEA. Eh, nosotros estamos a su disposición para colaborar. Hemos iniciado ya un monitor de, de eh, accesibilidad a la seguridad social. Es precisamente donde tomamos las cifras que hemos expresado. Es muy difícil encontrar estadísticas. De hecho, no existen y eso es producto de la misma invisibilización del tema que durante años ha prevalecido entre incluso entre la comunidad internacional. Es muy difícil encontrar estadísticas de acceso a la seguridad social para grupos que han estado en situación de vulnerabilidad y eso incluye a las personas trabajadoras del hogar. En esta tarea de construir estadísticas, pero sobre todo de visibilizarlas y de que todas las instituciones los eh, gobiernos y las instituciones de seguridad social se puedan comparar cómo ha ido avanzando eh, el acceso a la seguridad social entre los grupos trabajadores eh, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es, es muy importante pues, esta visibilización y eh, pongo a disposición la conferencia interamericana de seguridad social su equipo de investigadores para que sumemos esfuerzos en eh, la investigación el estudio y la visibilización del acceso a la seguridad social de este grupo de personas trabajadoras muchas gracias sobre los temas de trabajo que habían comentado me parece que la violencia basada en género debe ser un eje fundamental de este estudio por lo que ya han comentado verdad la desigualdad de género está en el corazón me parece que los estudios que están realizando, que ahora en el 2023 va a tenerla con la Trao y CARE, pueden ser realmente elementos importantes que den eh, alguna base para este informe especial. Definitivamente tiene que ser un, un eje central, la violencia basada en género. Como ha sido la violencia doméstica un tema tan invisibilizado, la violencia de género con relación al trabajo remunerado del hogar todavía estamos en pinino respecto. Al nivel realmente que, que, que se está dando. yeah so thanks a lot I think that you all are completed your presentations and I want to thank you for that and in closing um, the commissioners the commissioner and uh, special rapporteur have additional comments and okay. uh, I want to start with Thank you. Gracias, gracias Presidenta, solamente un tema muy puntual que no, no pensioné pero debía hacerlo y es que en todo este contexto que ustedes nos han contado hay un elemento fundamental y es la violencia sexual que sufren las trabajadoras domésticas al interior de las casas por los patrones, por los hijos los embarazos producto de esa violencia sexual y me parece que en ese estudio que vamos a hacer, <laughs> yo me voy en diciembre pero ya dije, no, vamos a hacer, va a ser la comisión este, esta es una dimensión sumamente importante, ¿no? Incluso esos mitos de la iniciación sexual de los jóvenes de la casa con las trabajadoras domésticas. Entonces, creo que esa es una dimensión muy importante y esa complicidad del silencio, de no denunciar, de no permitirles denunciar, creo que ese es un tema en el marco de lo que usted planteaba de la violencia de género que hay que tener presente. Gracias. Bueno, <coughs> nuevamente muchas, muchas gracias por por poner este tema en, en la agenda, eh, dado que, que se ha formulado en forma específica la referencia a la, a la labor de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en, en relación a la realización de este estudio, este, como relator especial también asumo el compromiso de, de trabajar en este estudio, estudio que obviamente eh, va a abordar las temáticas de sus preocupaciones, este, las que en su mayoría coinciden con el mandato de la Relatoría Especial, eh, seguridad social, eh, condiciones laborales, factores que tienen que ver con derecho al cuidado, factores que tienen que ver con, con el reconocimiento de, de, de su labor como una actividad laboral y económica importante para nuestros países. Hay varios temas que, que han planteado que, que exceden de alguna forma, más allá del enfoque interseccional, la, el mandato de la Relatoría. Y obviamente lo coordinaremos con los sectores correspondientes y las relatorías correspondientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a referencia a las temáticas de violencia, violencia sexual, que no pueden dejar estar, dejar de estar en un en un informe que aborde con integralidad como corresponde la problemática que ustedes han planteado. Así que bueno, me, me, me siento muy agradecido, en mi calidad de relator especial, por, por este pedido tan específico a la, a la Redesca para. Para poder desarrollar un estudio sobre estas temáticas tan relevantes. Muchas gracias a todos y a todas. Este es un, un placer poder contribuir a esta a esta labor de visibilidad y de exigencia de cambios en las políticas públicas en nuestros estados. Muchas gracias. All of you. I just wanted to say uh, you made a number of recommendations, and we look forward to receiving any documentation you want to send to us because, with documentation, we can definitely know that we understand clearly what your requests are. But you did talk about the report, and we have agreed already that's something that we would do. And another one of your recommendations was that the issues of, of the rights of domestic workers should be raised in all, I suppose, appropriate reports. What I want to say about that is that. We do have annual reports, as you know, and Chapter 4A is country by country. And there's nothing to stop you. In fact, we would welcome you all sending information from the countries where you are about the situation of domestic workers. It's only if we get the information from you that we can include it. So, to say that this is an open invitation to send us information, um, what would what be the period? Of, when should they send us that information, the annual reports? What period of time? Does it matter? Do you want to get into the following year? The annual report? Yes. It's like uh, in April? Yes, yeah, so you you have a lot of time between now and April. <laughs> send us the report for the next annual report, for the report of, for 2023. Um, but So that's one opening that's always open uh, to civil society actors exactly. to send us information. No, but the, no, sorry. The report will be published in April. No, I'm talking about the one for the next year. Ah, uh, the next 2024. Year. Yes. Oh, are we still receiving information for 2023? Not anymore. No, no, no for 2022. No, no. No. Exactly. No. Exactly. right? Exactly. For yeah. Yes, for 22 for 22 yeah. Exactly. So yeah. So we can receive information for the next report for. Exactly. It's a little complicated, but uh, to be for between 2024. <laughs> for for a report for 2023. Yes. But the point is, please <laughs> do send the information, and if you can send information with data, even better, exactly. because we would always have to verify what you're sending so that's another opening. so i just want to end by saying thank you uh, for all of the information that you've provided. thank you for the stories, some of them really harrowing, um, to, to listen to so we can imagine what living through that has been like. and i think in our report we have to also have a section on, on the extreme forms of exploitation mm -hmm. that are also part of the landscape of domestic work. but anyways, thank you very much for your passion. And no, you have a lot of time to go still. Sure. All right? Sure. You just start. You haven't reached my age yet. So <laughs> you've just begun. So don't worry about it. You have quite a long time to yes. achieve your objectives. Yes, <laughs> yes, yes. You're so <laughs> young. Yeah, yes. exactly. Of <laughs> Says a 60 year old. She just became 60. <laughs> just became 60. <laughs> yes. So thank you very much. And with that, we end the. Uh, yeah.